San Clemente I, Papa y Mártir. La liturgia de la Iglesia hace hoy memoria de San Clemente I, conocido también como Clemente Romano, cuarto Papa y Mártir, el tercer sucesor de San Pedro. Ocupó la sede romana en los últimos años del siglo I, año 88 al 97. La liturgia romana incluyó su nombre en el canon de la misa. Es uno de los padres apostólicos y probablemente San Clemente fue contemporáneo de los santos Pedro y Pablo. San Ireneo testificó en sus escritos la fidelidad de San Clemente a Cristo, dada su cercanía con los apóstoles. Durante su pontificado, Clemente I restableció el sacramento de la confirmación de los cristianos, según el rito de San Pedro, y se empezó a usar en el rito católico universal la palabra Amén. Además, intervino sabiamente en muchos problemas de las comunidades cristianas, especialmente de las más alejadas de Roma. San Clemente dio orientaciones en la mayoría de los casos, mostrando la delicadeza de su espíritu y preocupación pastoral. Sus cartas están llenas de esas orientaciones propias del buen pastor. Dio hermosos consejos y recomendaba obedecer siempre al pontífice de Roma. Él era consciente de ser el representante de Cristo en la tierra y de que un pontífice está obligado a salvaguardar la unidad. Por ejemplo, debido a las desobediencias constantes de los corintios, quienes se sublevaron contra los obispos y sacerdotes, e incluso depusieron a varios de sus cargos. San Clemente, como San Pablo, les escribió una carta en el año 96 para fortalecer entre ellos vínculos de la paz y concordia. Les decía: revistámonos de concordia, manteniéndonos en la humildad y en la continencia, apartándonos de toda murmuración y de toda crítica, manifestando nuestra justicia más por medio de nuestras obras que con nuestras palabras. Habla también de la jerarquía de la Iglesia, de la primacía del obispo de Roma, sucesor de San Pedro, y de la resurrección de los muertos. Se lamenta de que hubiesen olvidado el temor de Dios y cayesen en el orgullo, en la envidia y en las disensiones, y los exhorta a deponer la soberbia y la ira, porque Cristo está con los que se humillan y no con los que se exaltan. El cetro de la majestad de Dios nuestro Señor Jesucristo no se manifestó en el poder, sino en la humillación. Agrega: el que se conserva puro, no se enorgullezca por ello, porque la pureza es un regalo gratuito de Dios y no una conquista vuestra. La carta de Clemente es muy importante por sus hermosos pasajes y porque constituye una prueba del prestigio y autoridad de que gozaba la sede romana a fines del siglo I, y por estar llena de alusiones históricas incidentales. Además, constituye un modelo de carta pastoral y una homilía sobre la vida cristiana. Es el documento papal más antiguo sobre la doctrina de la sucesión de los apóstoles y fue escrita de manera que tuviera un valor permanente y para ser leída ante la asamblea de los fieles. Por ser cristiano, fue desterrado por el emperador Trajano a Crimea y condenado a trabajos forzados. Allá convirtió a muchos paganos y los bautizó. Su fama de santidad aumentaba las conversiones. Las autoridades le pidieron que adorara a Júpiter, ante su negativa, porque él solo adoraba al verdadero Dios. Fue arrojado al mar, con el ancla colgado al cuello, pero una ola devolvió el cadáver a la orilla. San Cirilo y San Metodio llevaron posteriormente los restos a Roma, y allí se veneran. La fecha de su muerte ocurrió entre los años 99 y 101. Su fiesta litúrgica se celebra el 23 de noviembre. Enseñanza para la vida. La oración, una fe firme en Jesucristo, la claridad frente a la verdad, la valentía para defender la Iglesia,
el valor para enfrentar las divisiones, son testimonio de la vida entregada y del pontificado sólido de San Clemente. Hoy, ser cristiano auténtico exige valentía, tener una fe sólida, defender la Iglesia y sostener ante el mundo la verdad del Evangelio. Ante estos retos, no desfallezcamos y proclamemos que Jesús vive hoy y siempre. Oración pidiendo la paz. Te suplicamos, oh Señor Dios nuestro, que pongas la paz del cielo en los corazones de los hombres, para que puedas unir a las naciones en una alianza inquebrantable, en honor de tu santo nombre. Purifícanos con la limpieza de tu verdad, y guía nuestros pasos en santidad interior. Danos concordia y paz a nosotros y a todos los hombres de la tierra, en todas las naciones. Concede a los que nos gobiernan y nos conducen en la tierra un recto uso de la soberanía que le has otorgado y del poder que le has sido y del poder que les ha sido dado por los gobernados. Que todos tengan una conciencia clara y recta sobre la justicia, equidad y el bien común. Señor, permite que sus criterios sean acorde a lo que es bueno, verdadero, equitativo, sin perder de vista al hombre de hoy en todas sus dimensiones materiales, humanas, espirituales. Oh Señor, te pedimos que los gobernantes sean abanderados, gestores, promotores y portadores de la paz que todos anhelamos. Solo tú puedes hacerlo, porque la paz es un fruto del Espíritu Santo. Amén. ¿Quieres herramientas para recuperar el sentido de tu vida y vivir mejor? Encuéntralas en un mismo lugar. Acompáñanos cada día a través de las páginas web de Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes. Visítanos a un clic y disfruta de contenidos en texto, audio, imágenes y video que te ayudarán a vivir con sentido y alimentar tu fe. Lo último y lo más reciente están aquí. www.padrecarlosyepes.com y www.amencomunicaciones.com